8 horas. ¿Qué es lo que están reclamando el día de hoy? Bueno, entre los reclamos están lo que es el paso de los personal CAS a las 7:28, ya que hay muchos trabajadores que no están siendo tratados justamente, ¿no? Más que todo es el temor de los trabajadores. En cuanto a alguna sanción, algo, están en peligro de que no se les renueve el contrato. Entonces lo que están haciendo, el sindicato está pidiendo de que esos trabajadores pasen a las 7:28. Al igual, para que así reciban el mismo trato que a todos los trabajadores. Normalmente somos 7:28. En cierta forma, ciertos trabajadores están siendo reprimidos, están siendo rechazados. No es tanto así, sino que siempre hay el temor. Siempre hay el temor. Siempre hay el temor de que algo pase y no se le renueve el contrato. Creo que así como acá, en todo trabajo existe ese temor de con los compañeros. Otra cosa es la remuneración. La remuneración, nosotros como entidad pública, somos los peores pagados, ¿no? Recibiendo una preparación, ¿no? Preparación superior a los demás, estamos recibiendo un sueldo mínimo. Tomen en cuenta de que somos una base de la Administración de Justicia. En un Ministerio Público los administrativos somos la base, y si nosotros el fiscal no hace nada. Entonces, un sueldo básico de los trabajadores estamos en 1.400 a 1.500 soles. Con ese sueldo no vamos a satisfacer nuestras necesidades, nuestra familiar. Es por ello que estamos pidiendo un trato justo, ¿no? Las remuneraciones. Nos dan bonificaciones, pero esas bonificaciones son estables, no incluyen a nuestro sueldo básico. No incluye una CTS, no ingresan esas bonificaciones. Es por eso que pedimos la nivelación de la meta de la escala remunerativa. Es el mismo pedido que están pidiendo los compañeros también del Pueblo Nacional. ¿Ustedes pretenden igual que los jueces, en No pedimos trato igual que los jueces, porque cada uno sabe las responsabilidades que ejerce, ¿no? Pero sí pedimos una remuneración justa. No es posible de que autoridades tengan su sueldo de 7.000, 8.000 soles y un administrativo tenga 1.400 soles, 1.500 soles. Yo creo que nadie puede satisfacer eso en un hogar, nadie puede solventar los gastos. Entonces también merecemos un trato justo nosotros como trabajadores. Así también nosotros impulsan, ¿no?, para poder brindar una buena atención al usuario. Claro, esto no, tampoco no quiere decir que por este sueldo vamos a dar un maltrato, no es así, pero sí nosotros pedimos una remuneración equitativa, ¿no?, en acorde a otras instituciones, ¿no?, sin ir más allá, un efectivo policial, estas más de 3.000 soles, ¿no?, con una preparación de un año, no sé cuánto. Y nosotros también somos una entidad del Ministerio de Justicia, entonces también merecemos ese trato. ¿Más o menos cuáles son los incrementos que ustedes piden? Estamos viendo la nivelación, ahorita estamos viendo lo que es el aumento de la escala remunerativa. El trato todavía está en ver, ¿no? Pero estamos también viendo una bonificación que se nivela a 1.500, porque estamos con una bonificación de 850 soles, que es claro, fuera de nuestro sueldo, ¿no? Pero estamos pidiendo a ver si se aumenta esa bonificación. También estamos viendo con respecto a los informes que, hasta donde tengo entendido, ya se ha anunciado que se nos va a dar en el transcurso del año. Ojalá sea así, ¿no? También estamos viendo lo que es personal médico. Personal médico tiene una ley que los aparta de los beneficios que dan el MINSA, ¿no? Entonces estamos pidiendo de que ellos también sean incluidos, porque son médicos, también son médicos al igual que otros, ¿no?, otras instituciones. Entonces estamos pidiendo que también sean incluidos en esa bonificación y en ese beneficio. Estamos en ver también de ellos. Estamos en vista también del personal de medicina legal, ¿no? Somos una entidad especializada, una entidad forense, de las cuales no se está reconociendo tampoco eso. También estamos pidiendo que eso sea reconocido.